Buenas tardes para todos. Es un placer estar en el 18º taller de evaluación de diagnóstico de estación en vacunos, este año de forma virtual. Presentaremos los resultados diagnósticos en la región noreste en el servicio 2019-2020. La siguiente placa evalúa los datos por departamentos, predios y vientres. Son 48 predios en total, 40 de Cerro Largo, 4 de Tacuarembó, 3 de Treintitrés y 1 de Rocha, conformando así un total de vientres de 31.312, donde se destaca la alta cantidad de datos del departamento de Cerro Largo. Presentaremos ahora los datos por categorías. Tenemos 8.706 vaquillonas, que representan el 27,8% del total, teniendo una preñez final de 79,54. Las solteras, 2.439, es un 7,79% del total, con una preñez final de 89,67%. La categoría de vaquillonas y vacas solteras obtuvo en promedio 81,76%. Las vacas de segundo servicio son 5.933, un 18,95% total, dando 48,54% su preñez final. Las multíparas son 14.234, es el 45%, 45,46% del total, y arrojó un total de 66,95%. Las vacas paridas tienen un promedio de 61,53%. Es así que llegamos al dato final de los 31.312 vientres con un 68,73% de preñez, que son unos 10 puntos porcentuales, 9,68 para ser más exactos, menos que el año pasado. Analizando los resultados, pasamos a los vientres que fueron inseminados. Por una cuestión de tiempo, juntamos los vientres que fueron a programas de inseminación a tiempo fijo, vaquillonas, vacas solteras y vacas con cría, más repaso de toro, lograron 86% de preñez. Los vientres que fueron a programas con prostaglandinas, vaquillonas y vacas solteras, más repaso de toro, lograron un 93% de preñez. Es destacar aquí que este año pasado, el servicio pasado, fue realmente muy difícil el tema de la inseminación. Se descartó muchísimo vientre porque no llegaban al nivel adecuado, ya sea por falta de ciclicidad o por estado corporal. Incluso las preñeces de inseminaciones per se fueron bastante más abajo de lo habitual. Siendo el manejo nutricional de las vaquillonas, las manejadas del primer invierno lograron un 93% de preñez, las manejadas del segundo invierno lograron 86% de preñez, un promedio de 90,82. Si lo comparamos con las vaquillonas manejadas tradicionalmente, que fue de 69%, tenemos 30 puntos arriba. Esto indica un poco la importancia de recriar bien los vientres. Ya en el manejo de las vacas con cría, los vientres que fueron evaluados a mitad de servicio en la detección de actividad ovárica, logramos 85,69%. Los vientres que fueron a tablilla nasal lograron un 71,14%. Los vientres que se realizó DST precoz obtuvieron un 75,65%, un promedio de 73,15%, donde podemos notar la poca diferencia quizás que haya entre uno y otro, dos técnicas que tienen muy diferente impacto a nivel fisiológico en el vientre. Pero bueno, siempre decimos lo mismo, en los últimos años el destete precoz está siendo muy presionado, son esos vientres que están muy desgastados, vientres de segundo servicio, muchos de ellos en mal estado, que si no se hubiera realizado ese destete precoz, estaríamos trancados en los resultados de los manejos tradicionales para cada categoría. Las de segundo servicio lograron 40% de preñez y las multíparas con manejos tradicionales lograron 57% de preñez. Como comentarios finales, decimos que fue un invierno muy particular que afectó a la entrada de la primavera.
Pese a esto, se mantuvieron altas cargas en los campos y se sirvió todo lo que se pudo, como lo venimos viendo de años anteriores. Hubo un alto porcentaje de preñez del año anterior, con mucha preñez medio y cola de aparición. Otro año que no se logra evitar el efecto serrucho de las preñeces en la región. La preparación en tore desde el otoño previo es un factor determinante para preñar las vacas. Lograr la dotación adecuada, manejo de la pastura, sanidad al día, diagnóstico temprano y clasificado por tamaño de preñez, separación de categorías, revisación de los toros, atender a las recrías hembras y monitorear el servicio a través del DAO son claves en el éxito de la cría vacuna. Muchas gracias y es todo por acá.